Cooperación es una palabra que viene del latín y significa que más de un médico opera en una misma persona. Pero si tuviera que definir lo que para mí es cooperación, sin tener en cuenta el latín, diría que cooperación es ayuda, ayudar sin esperar nada a cambio. Cooperación es justicia social. Cooperación, cooperare, es decir, trabajar juntos de manera solidaria, con compromiso, porque se trata de los derechos humanos, del pleno ejercicio de los derechos humanos, de una vida digna para todos y no solo para unos cuantos. No siempre se puede elegir lo que uno quiere, pero en este caso tú puedes, si quieres. Nosotros elegimos solidaridad. Desde el corazón de Vallecas, Teleca, todo por la causa, la lucha contra el hambre del mundo, las políticas para forzar y obligar a las administraciones de todo tipo que ayuden a programas del desarrollo con otros pueblos que no tienen ni agua, ni luz y sí mucha hambre. Para hablar de todo esto tenemos hoy con nosotros a Sonsoles García Nieto, que es la presidenta de la Federación de ONGs de la Comunidad de Madrid. Foncan, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a Vallecas, bienvenida a Teleca. Explícanos primero quiénes forman parte de esta Foncan, cuántas asociaciones representáis y cómo está la cosa. Hoy parece que está cruda, ¿no? Como la temperatura. Está bastante cruda, sí. Bueno, la Federación de ONGs es organismos no gubernamentales de desarrollo. De la Comunidad de Madrid agrupa en este momento a 103 organizaciones que están trabajando en la Comunidad de Madrid. Hemos llegado a ser 107, pero ahora vamos poquito a poco disminuyendo porque los recortes, como dices tú, afectan y afectan a bastantes organizaciones. Bueno, pues ahí estamos aguantando como podemos, pero sí que es verdad que el sector se está desmantelando además a unas marchas forzadas. Hubo un tiempo que estabais muy de moda. Los gobiernos, las administraciones, los ayuntamientos, grandes conferencias internacionales para acabar con el programa del milenio, no sé cuántos millones de hambrientos iban a dejar de serlo para ser sencillamente gente que se alimenta. Me hablar de recortes, con vosotros no es de recorte, con vosotros es casi fusilamientos. ¿Cuántos han recortado el presupuesto? Pues mira, en la Comunidad de Madrid, que es lo que tenemos más reciente, pues que es lo que más hemos peleado. Y porque en otras administraciones como el Ayuntamiento de Madrid directamente lo han eliminado. Pero en la Comunidad de Madrid hemos pasado el pico más alto, que fue en el 2011, del 0,23% del presupuesto. ¿Eso cuánto es? Eran unos 27 millones, me parece. Al 0,003 en este momento, que se dedican que están presupuestados en el 2014 de presupuesto solamente de acciones al desarrollo. Son como unos 100.000 euros. Y el hecho que se paralicen todos esos proyectos porque no hay dinero, ¿en qué situación deja a las poblaciones? Si es que el problema no es que no haya dinero, si es que ese casi sería el problema mínimo. El problema es que no hay voluntad política para hacer cooperación al desarrollo. Y eso es lo más importante y lo que nosotros, por lo que estamos peleando y lo que más acusamos a las administraciones y a nuestros representantes políticos. Si no hay voluntad política, pues entonces la cooperación ya ha dejado de ser una prioridad. Y ya no solamente una prioridad, sino que ha dejado de ser una política social que por aquel entonces, cuando había mucho dinero, cuando teníamos una política expansiva económica, pues estaba muy bien y podíamos poner, y hacemos cooperación. Ahora ya que hay una política muy restrictiva, pues lo primero que quitan es una cooperación que no ha dejado de no tener la importancia que debía de tener. Entonces, eso es lo que nosotros peleamos, el que no exista una política social de cooperación asumida por todas las administraciones, ni tan siquiera por la sociedad. Y eso sí que es lo realmente importante, porque el dinero, pues bueno, pues vendrá, no vendrá, tendremos más, tendremos menos. Pero si no hay voluntad política, si los políticos no asumen que la política de cooperación tiene que ser una política social tan importante como la sanidad, como la educación, como la dependencia, como el género, como cualquier otra ayuda, pues no hacemos nada. O sea que sois la gente que trabajáis para el desarrollo.
para veros contemplados en los proyectos políticos, municipales, autonómicos o nacionales, sois como hace muchos años lo que llamaban las asignaturas marías, ¿no? Que también se estudiaban, pero la religión, la gimnasia... Sí, es lo que, bueno, y por eso yo creo que han empezado a recortar drásticamente con nosotros, o sea, pasar de eso, de tener un 0,23 cuando era importante o cuando era bonito en una política de cooperación, a prácticamente de hacerla desaparecer sin que la ciudadanía haya hecho nada, hombre, de eso nosotros también tenemos algo en parte de culpa. Tampoco vamos a ser tan críticos con unos y no tampoco autocríticos con nosotros mismos, porque no hemos sabido reivindicar tampoco y no hemos sabido hacer llegar a la ciudadanía lo importante que es tener una política de cooperación. Una política de cooperación en la que haya un compromiso de aquellos que tienen más con aquellos que tienen menos. Y sobre todo una deuda histórica que tenemos con respecto a los países en vías de desarrollo, a los que se les ha esquilmado históricamente y con los que tenemos una deuda que tenemos que saldar. Entonces eso tampoco nosotros lo hemos sabido hacer llegar a la ciudadanía. La ciudadanía no es consciente de lo importante y del compromiso que tenemos con esta gente. Entonces, pues bueno, pues se empezó a recortar, nadie dijo nada, tampoco nosotros hemos sabido reaccionar y cuando lo hemos hecho, pues nos hemos encontrado con que es que no tenemos nada que agarrarnos. Pero ya te digo, ya no solamente es que no tengamos dinero, sino en la Comunidad de Madrid han hecho desaparecer todas aquellas, teníamos una ley muy importante, muy bonita, que además pues y realmente era muy buena la ley que tenía la Comunidad de Madrid de cooperación internacional. Que pues, articulaba cómo se tenía que hacer la política, tenía que haber unos planes generales que articulaban toda la política de cooperación durante 4 años, que tenían que estar dotados presupuestariamente, había una serie de organismos que velaban para que la política de cooperación realmente se pudiera hacer seguimiento de esa política de cooperación que estaba marcada, en fin, que había una serie de entes y organismos que articulaban todas estas acciones de cooperación. Se ha ido eliminando, nadie dijo nada, y cuando hemos dicho nos han callado, y entonces eso, pues en este momento tenemos una ley de cooperación vaciada totalmente de contenido. Oye, hace unos años, 10, 12, 14 años, 8, pues estaba lo que te decía antes, la moda del 0,7%, se pegaban entre ellos, yo el 0,32, yo el 0,44, hoy ¿cómo estamos a nivel nacional? A nivel nacional no te sé decir, pero a nivel autonómico y municipal, que es lo que nosotros trabajamos más, estamos, ya te digo, pues cero pelotero. Te digo, el Ayuntamiento de Madrid directamente lo eliminó. En el 2010 dijo que ya no había dinero para hacer cooperación y que lo eliminaba. Dijo que momentáneamente, mientras se arreglaban las cosas, no sé qué cosas ya tenían que arreglar, y de hecho dijo que en principio, me parece que dijo 2 años, han pasado 4, porque del 2010 al 2014 han pasado 4 años y nadie está diciendo que se vaya a rehacer una política de cooperación en el Ayuntamiento de Madrid. En la Comunidad de Madrid empezaron en el 2011 a hacer recortes drásticos año tras año y no, ya te digo, hemos llegado a este 2014 que han presupuestado 100.000 euros, vuelvo a repetir, 100.000 euros para acciones de cooperación al desarrollo. ¿Cómo podemos convencer a la ciudadanía? Porque la clase política no entiende más que cuando hay presión, no hay mucho bullicio, cuando hay gritos es cuando los entienden. Sí. ¿Cómo podemos explicar al ciudadano en un país como España, donde hay 6 millones de parados, que es necesario, que debe ser una política de Estado, ayudar a los que no tienen? Hombre, porque yo creo que eso es lo que primero que tendríamos que revertir. Ese discurso perverso de decir, primero los nuestros y luego los demás. No, es que estamos aquí, es un problema global. No podemos decir primero los nuestros y luego los demás, porque esto es un problema de marginación. Primero tienen que estar los marginados, estemos aquí, estemos allí, estemos donde estemos. Y luego ir, son políticas redistributivas que tienen que ser a nivel global. No podemos decir primero uno y luego otros. Es que todos estamos en el mismo saco. Y todos los que estamos marginados, todos los que son los que tienen menos, todos los que no tienen ni tan siquiera, como has dicho tú, ni agua para lavarse, esos estamos todos en el mismo saco y esos entramos dentro de lo que son políticas de cooperación, políticas sociales, y eso es lo que tenemos que reivindicar. Ese discurso perverso que nos han hecho llegar y encima que ha calado tanto y ha hecho tanto daño, eso es lo que tenemos que empezar a revertir y a decir que no es verdad, que eso es mentira. Nosotros estamos a favor de la gente que lo necesita, aquí, allí y en donde sea. ¿Y qué hacemos para revertir las cosas y empezar
algún día cercanas al 0,7%? Bueno, es que el 0,7% tampoco tendría que ser... A ver, yo te vuelvo a repetir, ya no es tanto el 0,7%, ya no es tanto, no es tanto cantidad de dinero, sino es calidad de cooperación. Y eso es lo realmente importante. Lo que tenemos que, y nosotros en principio, desde la Federación, este año nuestra actividad medular a lo largo de todo este año va a ser una campaña de incidencia social y política en el que queremos precisamente ir haciendo este discurso que vaya calando a la ciudadanía, de decir que una política de cooperación es tan importante como una política de sanidad, como una política de educación, porque todas estas políticas son favorecen a una globalidad, una ciudadanía global, que es por lo que nosotros peleamos, y eso es lo que tendríamos que empezar a definir. Pues Sonsoles, te lo agradezco mucho, se ha acabado el tiempo, porque el tiempo es oro, aunque no tenemos todavía inversiones pues en Suiza, en Pavel Gramo de Oro. Muchas gracias, espero que vengáis más veces. Todas las veces Teleca que nos está con vosotros. Y bueno, antes de dar paso a lo siguiente, vamos a ver un vídeo donde se habla de la causa contra la dictadura fascista, durante la dictadura franquista, que se está llevando en Argentina. Estábamos un poco escépticos. ¿Quién será posible que salgamos mañana? Ni tú, ni yo, ni el otro. No sigue vivo porque no lo han condenado. Ya no llego, esto ya es cuestión. Nosotros lo que planteamos, lo que traemos son nombres en la documentación. Cuando ha tocado juzgar su propio genocidio, no ha querido. Que los mató, luciendo la verdad, y limpie los caminos de siglos de destrozos. Nuestros familiares que estén con los verdugos, pues, ¿no? 2.000 firmas. Para que se juzguen los crímenes del franquismo. La relación contra los crímenes, contra la impunidad cometidos en nuestro país, en Argentina. Tenemos que querellarnos, porque consideramos que todo el que este país, que ponga libertad. Sí, hoy tenemos con nosotros a José Luis Galán, que nos va a hablar del tema de la querella argentina. José Luis Galán es un protagonista importante al que le agradecemos mucho que haya venido a Teleca a explicarnos todo el tema de la querella de la víctima del franquismo, porque él es hijo de Víctor Galán, que fue un soldado de la República, esclavizado en el batallón disciplinario de soldados trabajadores de Lugo de Llanera, en Asturias, y que les dedicaron, ¿no?, a construir un aeródromo que todavía existe, ¿no? Pero también es porque es sobrino de Tiburcio Galán, asesinado el 29 de abril de 1940 en las tapias del cementerio del Este. Tiburcio fue fusilado y enterrado tras un juicio sumarísimo, ¿no? Y su familia ni fue informada de nada, y en 1951 los restos de los fusilados en el cementerio fueron llevados a un osario común que se hace desaparecer hasta que, gracias a que la familia sigue insistiendo, etcétera, pues aparece en 1980. Pero lo importante es ahora mismo es que José Luis tuvo la oportunidad de ser una de las personas que viajó a Argentina para sustanciar y para apoyar la querella que las víctimas del franquismo habían puesto en Argentina, porque en España está prohibido poner una querella contra las víctimas del franquismo, como nos explicará ahora, por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Y que ha abierto la jueza María de Servini.
Bueno, José Luis es un realizador audiovisual muy, muy conocido, que sobre todo se ha dedicado, te has dedicado casi por entero a hacer varios documentales sobre crónicas de aquel infierno, La luz que no apagaron, Vencer el miedo, Más fuertes que las rejas, Exilios, La alquimia de la impunidad, Brigadistas solidarios de la leyenda. Es decir, estás dedicado prácticamente al tema de la memoria de que se ha olvidado del franquismo. Bueno, yo mi primera pregunta es que explicases un poco de por qué resulta que la víctima del franquismo, más o menos el segundo genocidio que ha habido en el mundo después de Laos o de Camboya, de Indochina, pues ¿por qué se han tenido que ir las víctimas del franquismo finalmente a Buenos Aires a que les hagan justicia? Bien, buenas tardes. Puntualizar primeramente que no aparecieron sus restos en el 80, los restos de mi tío no han aparecido nunca. Nunca. No. Después también otra pequeña puntualización, y es que genocidios, el holocausto, y yo creo que fue más importante. Lo que sí es verdad es que España es el segundo país del mundo, después de Camboya, en cantidad de fosas comunes sin exhumar. Uh-huh. Hay un mapa que tiene ya el gobierno y que cifra aproximadamente en unas 2.800 y pico, pues, 40, 50, las fosas que están todavía sin exhumar. Todos los estados tienen fechas emblemáticas para bien o para mal. España tiene una fecha bastante nefasta para este país, que es el día en que se aprueba una ley de amnistía en 1977, en octubre del 77, que excarcela a, creo recordar, unos 86 presos que quedaban a las puertas de la aprobación de una constitución, que obviamente, si quería tener cierta credibilidad esa constitución, sí o sí hubieran sido excarcelados de todas formas, pero que a la vez permite la construcción de un muro de impunidad enorme, que ha sido hasta el momento el muro en el que han chocado todos los intentos de hacer justicia contra crímenes imprescriptibles como lo son los crímenes de lesa humanidad. O sea, es se por esa 86 antifranquistas, sí, por miles, decenas de miles, efectivamente, de implicados en crímenes de criminales todo tipo. Fascistas. Exactamente, que se dedicaron, y esto es muy importante, que la gente debe entenderlo, a violar los derechos humanos durante cerca de 40 años. Uh-huh. O sea, si uno lee la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consta de unos 30 artículos, creo que son, pues además es muy sencillita de leer, son artículos que no suelen tener más allá de dos o tres líneas, pues verá que durante todo ese tiempo se violaron prácticamente la totalidad de esa Carta de Derechos Humanos en España. Eso es grave. Cerca de 2.500 fosas comunes sin exhumar es algo que debería de avergonzarnos cuando hablamos de un Estado. Claro, los franquistas siempre han intentado decir que eso fue producto de una contienda, de una guerra civil. Pero no estamos hablando de víctimas de una guerra civil. Exactamente. Ese es un truco que forma parte de eso que yo he venido a llamar. Sino una víctima de la dictadura, ¿no? Claro, la alquimia de la impunidad. Es un truco de marketing social que lleva a la confusión y a creer que todas las víctimas obedecen a una confrontación, a una contienda, a dos bandos, a dos lados, a un choque entre partes, y no es así. En 1939, el 1 de abril, se produce el final de una guerra. Y a partir de ahí comienza una dictadura. Bien, esa dictadura, al igual que ha ocurrido en otras dictaduras del Cono Sur y demás, es una dictadura implacable con sus adversarios, que elimina, tortura, hace desaparecer, o roba niños, en fin, genera toda una criminalidad que aún hoy no ha podido ser ni siquiera investigada, porque el único juez que lo ha intentado, ya sabemos cuál ha sido su triste destino. Caso Garzón, que te refieres. Efectivamente. Lo han quitado de en medio. Eso es. Tú fuiste una de las personas que fue a Buenos Aires. ¿Qué impresión te causó la jueza María Servini? Y digamos, ¿qué posibilidades le ves tú a la querella argentina? Bueno, a consecuencia del tipo de Estado que tenemos, que impide el amparo de las víctimas, pues lógicamente nos tuvimos que ir a Buenos Aires. En Buenos Aires, en Argentina, encontramos, yo creo que uno de los pocos lugares del mundo donde se nos puede entender bien. No solo por el idioma.
Efectivamente, se puede entender bien nuestro drama, nuestro problema. ¿Por qué? Pues porque ellos han tenido la dignidad, la decencia y la responsabilidad cívica de afrontar su pasado con arreglo a los estándares del derecho internacional. De hecho, no solamente se están juzgando actualmente a militares implicados en aquello, sino que también se está, y creo que hoy mismo o ayer, la fecha, se está, creo que en la ciudad de Mendoza, se está empezando a juzgar a jueces colaboradores con aquellos, con aquellas violaciones de derechos humanos de la dictadura. Entonces, la impresión que me causó la jueza pues fue favorable, pero tengo que decir que difícilmente la jueza, a 10.000 kilómetros de distancia y teniendo en cuenta que ese país afronta con valentía su pasado, se va a arrugar, se va a arrugar por el problema español a 10.500 kilómetros de distancia. Es decir, yo creo que tirará para adelante, me dio esa impresión. Sobre todo porque también aquí, desde la justicia española, se hubo un apoyo también a romper, digamos, esa ley de punto final, porque hay que recordar que también en Argentina había una especie de amnistía, había una ley de punto final que luego se declaró ilegal porque efectivamente no se puede amnistiar, digamos, los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Efectivamente. Es decir, es que la amnistía que tenemos en España es un caso muy singular porque, digamos, que no sigue las reglas del derecho internacional. Es decir, los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables. Exactamente. Entonces, aquí se ha apostado a esa especie de, y perdón por la expresión, pido perdón, de autismo jurídico que les ha permitido aferrarse a él y tirar para adelante como si esto fuera pues un territorio comanche de la justicia en este sentido, y de eso nada. Es decir, hay unas normas internacionales que deberían de seguirse y aquí no se han seguido. Claro. Antes de continuar con la entrevista vamos a dar pues un vídeo. Esta semana están viniendo españoles para venir a la querella por los crímenes del franquismo. Van a venir de España y del País Vasco también, para venir a tener entrevistas y audiencias con la jueza Servini de Cubría. Hace 37 años que estamos en la plaza, así que son muchas resistencias que vivimos. Volvemos otra vez con José Luis. Yo estoy muy interesado en cómo está la parte del proceso que tiene que ver con uno de los que dirigió junto con Conesa la dictadura, durante la dictadura, la represión, la tortura, que es José Antonio González Pacheco, que es Billy el Niño. ¿Cómo está en su relación con la justicia española y la posibilidad de que se le pueda, por lo menos, tomar declaración? Pues la verdad es que lo que se está haciendo por parte de la justicia española pues es un ejercicio, diríamos, de dilación, encaminada, yo creo, principalmente a eludir la posibilidad de que pueda ser extraditado. Entonces, es un asunto complejo y muy incierto. Yo, francamente, creo que si siguen las cosas así, se encontrarán o encontrarán ellos el resorte o la justificación suficiente, y ellos, me refiero a la judicatura española, para decidir al final que por una razón u otra no va a ser extraditado. Bueno, no lo sé, ojalá pudiera ser como en Argentina está pasando con quienes tuvieron que ver con los crímenes de la dictadura, pero claro, esto es España y esto es el modelo español de impunidad, que no la transición modélica. Claro, esto yo quisiera. Exactamente. Pues yo quería preguntar también, si me permites, este nuevo cambio que quiere hacer el gobierno de Rajoy para acabar con todo lo que se llama la justicia internacional, que se pueda intervenir, ¿esto ya va a paralizar definitivamente este proceso de enjuiciar a la dictadura franquista?
A ver, es que son dos cosas que no están directamente relacionadas, pero que sí parten de un tronco común de entender que los derechos humanos realmente pues son algo que se puede prescindir de ellos o que no se les puede dar cobertura o amparo. Porque la modificación que se está haciendo en el código, yo no soy abogado, parto de esa base, pero que la modificación que se está haciendo de la ley con relación a la justicia universal, lo que está pretendiendo es que casos como el nuestro, o como sobre todo casos como el de José Couso u otros casos, no queden, o sea, se archiven y queden en nada. ¿Qué ocurriría? Yo he pensado, si en Argentina copiaran el modelo español, nuestra causa estaría en peligro automáticamente, claro, en el momento que aprobaran esa ley, de ser archivada, por ejemplo. Entonces, lo que están haciendo aquí es dificultar el ejercicio del derecho internacional, es decir, que alguien que detecta o ve que sucede un caso de violación de derechos humanos en otro país, antes podía en España denunciarlo y hacer que los jueces españoles actuaran sobre ello, y ahora con esta modificación, pues eso se reduce a algo que tendrían que darse tantas carambolas que prácticamente es imposible que se pueda aplicar, con lo cual... Oye, lo que pasa es que como no nos demos mucho tiempo y sigamos retrasando el juicio al franquismo, no va a quedar nadie vivo, porque ya Bill Niño, que era un niño torturador muy ágil, pues ya tiene más años que el canalillo. Bueno, pero hay una cuestión. Mi padre tiene 94 años y vive. Y mi padre fue un esclavo del franquismo, es decir, se cometieron violaciones de derechos humanos con él y vive aún. No hay muchos, es evidente. Pero, ojo, la dictadura duró casi 40 años, 36 y pico, 37, más los tres de el territorio español que desde el principio dominó o controló el franquismo. Sí, que en el año 75, por tanto, queda mucho terreno. Claro. Los fusilamientos tampoco, hay gente que tendría entonces 40 años o por ahí, claro, de los culpables, de los fusilamientos. Claro, queda mucho tiempo por delante aún, y también es verdad que todas estas actuaciones que intentan modificar la ley y la interpretación del amparo a la violación de derechos humanos son reversibles, es decir, que esto debe de venir de una demanda social. Quizá el gran problema que hemos tenido es que no se ha exigido desde la sociedad que se... primero, no ha habido conciencia clara de lo que son los derechos humanos y el respeto y la protección que deben de tener. A partir de ahí no se produce una demanda, una exigencia hacia el poder para que esto se proteja. Sí, pero eso debe cambiar. Yo creo que eso es un punto fundamental, importantísimo, ¿no? Yo creo que el franquismo consiguió, digamos, su objetivo fundamental, que era construir una sociedad miedosa. Es decir, ¿tú crees que uno de los problemas que tenemos en la sociedad española, es decir, es que parece claro, es que todas las víctimas del franquismo les entró tanto miedo que fueron incapaces de reaccionar cuando pudieron? No, es que el franquismo lo que creó fueron traumas. Es decir, el terror de Estado lo que genera en quien lo vive es una situación permanente de temor y una serie de alteraciones de conducta que llevan desde al silencio, a la exclusión, a la autoculpabilidad, a un montón de problemas que tiene la persona que cuando se trata de una sociedad, es decir, cuando se multiplican por muchos, se convierte en un verdadero problema social. Entonces, más que el miedo, fueron las consecuencias del trauma que genera el vivir en una sociedad a la que se le somete al terror. Esto quizá lo pueden saber en Euskadi, a lo mejor en aquellas personas que hayan podido tener, que se han salido en la prensa y demás, pues esos temores y demás, pues bien, ahí se reconoce, oiga, traslade ese temor a 40 años y a las decenas de miles de matones que pululaban por toda España. Claro, es decir, una de las cosas que más me molesta, es decir, es que cuando, por ejemplo, se dice tantas veces, es que una víctima de ETA se ve obligado a convivir, digamos, cuando sale el preso de ETA que ha matado, digamos, a uno de sus familiares, se ve obligado a convivir en el mismo pueblo a partir de ese momento. Y digo, bueno, las víctimas del franquismo han convivido con sus asesinos durante 40 años. Es decir, lo que vale para una cosa no vale para la otra. Claro. Efectivamente, los traumas son siempre los mismos y lo que no puede haber para un mismo modelo de terror o de miedo
es víctimas o son víctimas de primera y víctimas de segunda. Claro. Siempre todos los traumas son iguales y por tanto siempre deben de ser tratados igual, pero aquí se han establecido diferencias. Hay uno, concretamente la invisibilidad es lo que nos ha llevado a no, siendo invisibles no había traumas y por tanto no había nada que juzgar. Sí, por ejemplo, está habiendo ahora ya videoconferencias, ¿no? Por parte de los de las víctimas, algo que, por ejemplo, el gobierno español había casi prohibido, es decir, obligaba, digamos, a las víctimas a tener que ir a Argentina, etcétera. Es decir, ya están funcionando las videoconferencias, por lo tanto, parece que ya no solamente va a ser bien el niño, el ese, sino que puede haber personas más concretas. Efectivamente. Próximamente puede haber novedades, pero lo que ha sido importante de este viaje que hemos hecho a declarar allí en los tribunales de Buenos Aires es que se ha activado, se ha reactivado, porque este es el cuarto intento, creo recordar, de llevar adelante videoconferencias, porque los anteriores fueron de alguna manera obstaculizados, por unas razones o por otras. Casi prohibidas. ¿Sí? No pueden prohibir en territorio argentino, pero sí pueden forzar, como lo hicieron, a que los diplomáticos pues reculen y entonces anularan, como fue lo que pasó en su día, aquellas videoconferencias. Bien, afortunadamente se han retomado y ya ha tenido lugar en esta semana ese primer ciclo de videoconferencias que ha posibilitado que la gente no haya tenido que hacer lo que tuve que hacer yo, gracias a la solidaridad de mi familia y de mis amigos, que sin esa solidaridad yo no hubiera podido pagar ese viaje. También tengo que decirlo y desde aquí se lo quiero agradecer. Claro. José Luis, agradecemos mucho tu visita a Telecá. Esperamos y deseamos, primero, lo primero es que se produzca por fin un juicio justo contra la dictadura fascista y todos sus asesinos y cómplices, y esperamos también tenerte pronto aquí para que nos tengas al tanto de lo que está pasando. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y podéis contar conmigo cuando queráis, no hay ningún problema. Claro, muchas gracias. Seguimos con más de Mesa Informativa. Quiero presentarles una información de interés. El tratamiento informativo a los hechos ocurridos el miércoles habla por sí solo y le voy a mostrar a continuación la forma en que a través de las redes sociales algunos medios internacionales han pretendido manipular al pueblo de Venezuela, pero también al mundo, con fotos falsas para decir que en nuestro país habría una supuesta dictadura. Les presento la primera manipulación. Es del portal web ABC de España, es un medio digital. En la foto, unos militares agrediendo a una dama, a veces dice fascismo puro y Maduro. Encima, en la gráfica, un cintillo, el bochinche venezolano. Resulta que la gráfica que ellos colocan allí como el supuesto resultado de una manifestación venezolana no es otra cosa que una foto publicada por The Guardian, un periódico anglosajón, en el cual se reseñaba el ataque de unos militares egipcios en contra de una mujer en la Plaza Tahrir, en Egipto. Gravísimo, repudiable, terrible lo que está haciendo el diario ABC de España. Voy con la segunda manipulación en redes sociales. Se presenta una gráfica donde dos militares reducen a un joven que entendemos está en el medio de una protesta y colocan SOS represión en Venezuela. Resulta que la verdadera foto es del medio catarí Al Jazeera, que reportaba en inglés: Chilean students protest after failed talks. Estudiantes chilenos protestan tras conversaciones fallidas. La hacen pasar aún así como una situación en Venezuela. Tercera manipulación, mismo usuario en Twitter, misma frase. Esta vez una foto de un joven con camisa roja visiblemente golpeado y resulta que la gráfica es de este joven chavista que fue agredido por las hordas opositoras caprilistas el 11 de abril del año 2013, y lo están haciendo creer a todo el mundo que eso ocurrió apenas el miércoles de esta semana pasada. La guinda de la torta no es una manipulación, es una foto tomada hoy en el estado Táchira. Aparecen unos monigotes con camisas rojas, allí ustedes lo ven, cuatro monigotes colgados del cuello, tirados de un puente, y resulta que esto pudiera ser una broma, pero realmente este tipo de cosas ocurrían en Venezuela en los años 60, 70 y 80, cuando la derecha gobernaba en nuestro país. Y en esa época no eran monigotes, era gente real, asesinada y torturada, como por ejemplo el papá del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, como el hermano de Fernando Soto Rojas, a quien por cierto lanzaron desde un helicóptero. Señores del fascismo, este tipo de actividades
se generaron también en México recientemente, en mi cuenta personal, arroba Erika Bozanoja, lo pueden verificar. A ustedes, los señores del fascismo, les decimos no volverán. Y a sus amos en el norte les decimos no pasarán a la tierra de Bolívar y de Chávez. Honda preocupación en los medios de comunicación españoles por la situación en Venezuela. Aquí, en un país donde hace apenas una semana 15 seres humanos que pretendían entrar por la frontera de Ceuta aquí a este estado de bienestar que tenemos en Europa, que tenemos en España. En este país donde también se va a reforzar la represión, que las manifestaciones y las movilizaciones de los ciudadanos y de las ciudadanas de España estamos realizando en contra de los recortes, bueno, pues se pretende reforzar todo eso con una nueva ley, con una ley mordaza. Aquí donde esta misma mañana se ponía fin a la justicia universal, en este país campeón mundial de corruptos, emulando a cierto cantautor catalán, si los corruptos volaran en España no veríamos nunca el sol. Aquí, en este país de 6 millones de parados y 20 millones de precarios, se nos rasgan las vestiduras por la situación de un país como Venezuela, donde no es la primera vez que de manera violenta se quiere sacar a un gobierno legítimo, porque ha sido elegido en las urnas con más de 15 procesos electorales que han ido ganando uno a uno. Bueno, pues aquí nos dedicamos a dar lecciones de democracia y de derechos humanos a los demás. Pero vamos a ver, porque sobre la situación de Venezuela, una situación absolutamente conflictiva, pues puede haber diferentes opiniones, qué es lo que piensan nuestros invitados de esta noche. Bueno, pues vamos a empezar. Rafa Merino, Rafa Gómez Parra, Nino Olmeda e Irene Montero, ya los conocéis a todos. Así que yo veo aquí a la extrema derecha que quiere lanzarnos un poco. Bueno, ahí hay una cosa. Yo, empezando por donde has empezado. Esta mañana, el alcalde de Alcázar de San Juan no ha dejado pasar ni agua ni comida a unos ciudadanos que protestan porque el agua se va a privatizar. Si esa circunstancia se hubiera dado en un pueblo de Venezuela, sería noticia de primera plana en todos los periódicos de España. Aquí se habla mucho de la falta de libertad de prensa en Venezuela. Pues aquí se va a cambiar al director del periódico que se dice de centroizquierda por uno más a la derecha, como si no pasara nada. Aquí se están cerrando los periódicos de izquierdas por falta de plan de dinero y por falta de financiación. ¿Qué es lo que ocurre en Venezuela? Lo ha dicho la oposición. Quieren cargarse al actual sistema por la violencia y han dicho el actual jefe de la oposición que no va a parar hasta que lo derroquen. Si aquí algún partido se le ocurriera decir que se iba a cargar la monarquía por el sistema de la violencia, automáticamente ese partido sería disuelto y sus dirigentes en la cárcel. O sea, todo lo que se está hablando en España sobre Venezuela se basa en una gran mentira. Y además se olvidan que si el chavismo funciona en Venezuela, que ha supuesto un avance tremendo en derechos humanos y en combatir la pobreza, es porque el anterior régimen eran todos los partidos, sin excepción, corruptos. Los sindicatos estaban de acuerdo con la patronal. Los sindicatos que ahora se manifiestan son los sindicatos del petróleo, que están protegidos. Es decir, el entorno social que se opone a Maduro y al régimen chavista es un entorno golpista que está financiado por el propio capital venezolano, que no está en el sistema, y por los americanos. Y si esto que acabo de decir no convence a los telespectadores, que analicen qué están pasando, por ejemplo, en España, donde en un pueblo de Valencia, porque un señor quiere grabar el pleno, el alcalde lo echa del pleno. Eso es en la España de Rajoy. A ver, Rafa, tu opinión de lo que está pasando. Hombre, yo creo que Venezuela es un grano, efectivamente, para los norteamericanos. Yo creo que si los norteamericanos no estuvieran en Afganistán, metidos en Irak, etcétera, etcétera, ya habrían intervenido en Venezuela, eso está claro. Pero yo creo que también es un poco respuesta a un asunto que yo creo que los norteamericanos se han puesto todavía mucho más nerviosos. Porque aquí, cuando hablamos de derechos humanos, siempre hablamos de derechos humanos
de un lado, es decir, evidentemente todos los estados son represivos, es decir, todos los estados cuando se tienen que defender de alguien son represivos. Pero hay que ver por qué son represivos y contra quién son represivos. Como ha dicho Rafa Merino, si aquí las manifestaciones del Real Congreso fueran armados de piedras, no digo ya de armas, sino de piedras, habían ya llenado el Estadio Bernabéu, el Santiago Bernabéu, de presos. Eso es seguro. Pero bueno, para, yo ¿por qué creo que está ocurriendo en la de Venezuela? Porque hay un asunto que les ha puesto muy nervioso, que es todo el éxito de la cumbre de la CELAC en La Habana. En La Habana ha habido un reconocimiento a Fidel Castro que yo mismo no me lo podía ni creer. Es decir, yo mismo tengo mi idea de Fidel Castro, sé lo que está haciendo, puede, hay muchas críticas de si hay democracia o no hay democracia en Cuba, pero al final no ha faltado ni un presidente latinoamericano a Cuba. Y eso tiene una razón de ser. Es decir, por primera vez los países latinoamericanos están viendo la posibilidad de liberarse del yugo norteamericano. A Cuba, que no le admiten todavía la Organización de Estados Americanos. Sí, no, por eso digo, pero vamos, la portavoz de Obama lo que salió diciendo es acusando de traidores a los presidentes latinoamericanos que habían ido a Cuba. Yo creo que es un cambio cualitativo muy importante, porque efectivamente Cuba lo habían dejado aislado. Ha pasado muchos años en que había presidentes latinoamericanos que no se atrevían a ir a Cuba, etcétera, y eso se está rompiendo. Y entonces ahí es cuando Estados Unidos ha visto que o hace algo o la situación en Latinoamérica va a cambiar. Es decir, yo creo que el tema venezolano es un tema crucial, igual que es el tema afgano en el Oriente Medio, o es igual que el tema de Irak en Oriente Medio. Es decir, derechos humanos en todos los sitios se violan, en todos los sitios. Es decir, todo depende de la, digamos, de que el Estado se vea en peligro y que la oposición, por lo de alguna manera, esté más o menos armada. Es decir, si los manifestantes son pacíficos, no hace falta la represión del Estado. Si los manifestantes son violentos, aquí, en Venezuela, en Ucrania, en Corea del Norte, en Corea del Sur, en China, en Arabia Saudí, en Estados Unidos, inmediatamente la represión es terrible. Por lo tanto, es decir, utilizar los derechos humanos para no dejar ver el trasfondo de lo que está ocurriendo, y es que se ha roto, digamos, el cascarón imperialista, el cascarón de Estados Unidos con el que tenía protegido a Latinoamérica, se ha roto y se está rompiendo, pues hombre, yo creo que por lo menos es ser un poco cegato en ese aspecto. Ahora bien, todo lo demás que ocurra, es decir, no creo que haya nadie, igual que no nadie va a defender que aquí en España maten a nadie, ni en Arabia Saudí, ni en Venezuela, ni en ningún sitio. Es decir, yo creo que una cosa son los derechos humanos y otra cosa es la política. Los derechos humanos hay que defenderlos entre los lados, y la política hay también que verla clara. Es decir, hay que estar en un sitio o en otro, ¿no? Bueno, Nino, ¿tú qué piensas? ¿Que esto es, digamos, legítimas protestas de una parte de la población venezolana que quiere expresar su descontento? ¿O crees que hay un...? También... Yo creo que en principio en Venezuela votan, y durante muchas veces han votado entonces a Chávez y hoy al señor que le puso dedo Chávez. Eso no hay ninguna duda. Y que hay una otra parte que votaron a otros grupos. O sea que en parte la democracia funciona, evidentemente. Le puso a dedo, pero luego se le... Sí, no. No, que le votaron... Aquí ponen la botella a dedo y nadie la ha votado todavía. No, colega. No, tío, allí aquí Rajoy pone a presidentes a dedo y Zapatero también, y ganan o pierden. O sea, si ganas, ganas. Pero yo que igual, eso... Habéis introducido un debate... No, sí, vamos a... Vamos a centrarnos vamos en a el tema. Porque luego, en lo que segundo lugar, yo soy no violento y novio lento. O sea, tranquisur. Entonces, vamos a ver. Por principio, a mí los derechos humanos sí me interesan. Con independencia de que se violen, también aquí, como tú decías con los inmigrantes, que se les ha tratado no como alguien que tiene que hay que rescatar de un naufragio, sino como unos delincuentes que vienen a asaltar. No, animales. Evidentemente. Y aquí yo he participado en muchas manifestaciones y no hace falta ser violento, porque yo soy no violento. La policía ha cargado porque recibían orden de cargar. Y yo he puesto verde al que ha hecho eso.
Vamos a ver, yo sobre Venezuela no puedo dar más datos. Me gustaría estar allí como periodista para contarlo. Y para insultar a aquel que dice que soy de un sector o de otro. Yo contaría como cuento aquí la realidad. Te han votado, evidentemente. Aquí han votado a Camps durante muchos años y con un porcentaje altísimo en Valencia, y ha convertido Valencia, por su forma de gobernar, en un cortijo mafioso, sin ningún tipo de duda. Mira, o sea, pero... eso está clarísimo. Entonces yo creo que justificar constantemente y repartir el mundo entre buenos y malos, las bofetadas, a mí me gustan o no me gustan, pero quien me las dé, si me da el amigo, será un cabrón porque me da una bofetada. O sea, que a mí me parece que yo creo que hay que respetar los derechos humanos. Y evidentemente Venezuela tiene muchos problemas, como tenemos aquí, evidentemente. Nino, un segundo. Eso no está en discusión. Pero ¿qué ocurriría en España o en cualquier país de Europa si en una manifestación, el dirigente de la manifestación diría que no va a parar hasta que eche el régimen, claro, que está en ese momento? ¿Y qué podría pasar si yo, en vez de llevar bastones, esquís? Que sería esquiador que haría esquí alpino. Pues no lo sé, porque tengo muletas, no vale. Tengo esquís. Bueno, Irene, te toca a ti. Tu opinión sobre Venezuela. Es curioso, y creo que es una de las primeras cosas que nos debería hacer reflexionar, que cuando hablamos de países como Cuba o en este caso Venezuela, es curioso, que siempre que se habla de estos países, cuando se trata de hablar de, bueno, en este caso, un evidente plan de la oligarquía financiera venezolana, pagada, auspiciada en todos los sentidos, a nivel económico, político, militar, en todos los sentidos, por la CIA, con dirigentes de la derecha venezolana como Leopoldo López, que es que además fue un dirigente del golpe de Estado del 2002, reconocidos vínculos con la CIA, Estados Unidos prestando todo su apoyo mediático y político, organizativo, a disposición de dar lo que han denominado un golpe suave. Y cuando se trata de hablar de si nos parece bien que en un gobierno o a un gobierno en un país democrático se dé un golpe de Estado, si se trata de Venezuela, entonces sale el tema de, bueno, pero está medio justificado porque como se están violando los derechos humanos, no, mire, en Venezuela hay un proceso que lleva durando décadas ya, donde está el pueblo no votando cada 4 años, porque yo coincido contigo, en las votaciones, si hablamos de que democracia es votar cada 4 años, aquí hemos votado muchas veces a la derecha, con grandes mayorías, que además luego por la ley electoral se convierten en mayorías absolutas. Pero es que en Venezuela democracia no es votar cada 4 años, es que en Venezuela cada 4 años el pueblo venezolano está ratificando su apoyo a un proceso del que está formando parte. Y ahí tenemos los poderes, la reforma de la Constitución, el poder popular, las misiones barrio adentro, la reforma de todo el sistema sanitario, que antes no llegaba a ninguna población y ahora llega a la más recóndita, el sistema educativo, que está siendo reformado con ayuda de los compañeros y las compañeras cubanas, que son referencia en toda la región en materia de educación. Quiero decir que, sí, claro, nosotros desde nuestra visión europea, española, analizamos lo que está pasando en Venezuela pensando, no, claro, es que le pueden votar cada 4 años, igual que aquí podemos votar a la derecha cada 4 años. No, es que allí votar cada 4 años es, digamos, la ratificación y una parte muy pequeña de un proceso de democratización de la toma de decisiones en todos los ámbitos, la nacionalización de los recursos estratégicos, la construcción regional de un proyecto de solidaridad entre pueblos que en América Latina hacía mucha falta y del que Venezuela, igual que Cuba, han sido impulsores fundamentales. Entonces, lo que quiero decir es que me parece que, primero, apoyo total y ejemplo. Creo que, evidentemente, tanto la oligarquía financiera venezolana como la oligarquía financiera europea como la estadounidense están muy interesadas en que Venezuela, Cuba y otros países sigan siendo un referente para todos y todas nosotros, porque es que aquí también se está pasando hambre y aquí también se está pasando frío porque hay gente que no tiene calefacción en las casas. Y entonces, claro, cuando lo de aquí no funciona, lo que hacemos es mirar para el otro lado del charco. Y lo que vemos es que hay otros sitios donde las cosas se están haciendo de otra manera. Y lo más importante de todo, sitios como en Venezuela, donde quien está haciendo las cosas no es Chávez o Maduro, que por supuesto son referentes y grandes impulsores, quien está haciendo las cosas es el pueblo. Y entonces eso es lo que da miedo. Y por eso se monta lo que yo, para mí, vamos, clarísimamente, golpe de Estado. Un intento de golpe de Estado. Bueno, vamos ahora a hablar de, dentro de esto, sobre el tema de una posible intervención, de, en este caso, de una potencia mundial, como es Estados Unidos, en lo que está sucediendo en Venezuela. Hombre, yo en los temas estos conspiranoicos no soy nunca muy partidario,
alguna base, desde luego hay un sector de la población que viene invariablemente votando a lo que se llama la oposición, alrededor de entre un 40, 49% claro. Llegaron a sacar, pero bueno, tampoco parece que si no te gusta una cosa, quizá tengas que esperar a poder cambiarla, ¿no?, por el imperativo de las urnas. Pero digo que es posible, ¿no?, que haya, desde luego, es muy posible, yo estoy convencido de que hay una intervención de los Estados Unidos aquí, pues por una razón muy sencilla, es decir, si hace poco los papeles estos de Snowden resulta que prueban que han espiado a gobiernos aliados, como es Alemania, no sé qué cuento, ¿qué no harán con Venezuela? Desde luego, mandarles una cesta de Navidad no creo que sea el procedimiento que tienen que hacer los norteamericanos. ¿Vosotros qué pensáis sobre eso? ¿Es creíble que haya una intervención de Estados Unidos, un plan? La política de cañoneras no es ahora reciente. Del patio trasero. El de patio trasero. Eso es una proyección política de los Estados Unidos desde los principios del siglo pasado. Es decir, que la CIA se organiza para intervenir en cualquier país del mundo, eso no lo duda nadie, y que la CIA se organiza sobre todo en Latinoamérica. Lo que pasa es que tú lo has dicho al principio, es que las circunstancias de la geopolítica internacional no le permiten en este momento la intervención directa, que la están pensando. Aquí hay dos cosas que yo quiero decir. En esta mesa yo dije que nos alegrábamos mucho de Obama, pero que en la política exterior Obama iba a ser como cualquier otro presidente de Estados Unidos. Y otro segundo, porque aquí hablamos de la intervención, es que están interviniendo, es que asfixiar económicamente a Venezuela por la vía del boicot, de no llegarle los productos que no producen, y esos son los alimentos. Entonces, claro, no es violar los derechos humanos acumular alimentos, intervenir de tal forma que Venezuela no pueda comprar todo aquello que debiera o tuviera o almacenar en los... Y no están, pues claro que eso es violación de los derechos humanos, claro que es eso. Entonces, los Estados Unidos tienen una tradición de violar los derechos humanos universal de durante mucho tiempo. En este momento recordaba un momento histórico de hace unos años, una pequeña república donde caribeña, que no es Cuba, Granada, donde el pueblo en un 80% vota una opción y a la semana está invadida. Bueno, vamos ya a ver si agilizamos. ¿Quieres hablar tú? Sí, sí, sí. Yo quería hablar sobre esto. Vamos a ver. Yo creo fundamentalmente en la libertad. Hace 30 años, Latinoamérica era una zona de ocupación del imperialismo americano. Por suerte, han cambiado las cosas. A mí me gusta más Mújica, por ejemplo. Me gusta más el que preside Uruguay que otros. Esa es mi opción a la libertad. Y espero que, por decir lo que me digan, no me fusilen. Y entonces, luego, un elemento que me parece muy importante... Te está poniendo como Rafa Mirín, no me hablan del PSOE. No, cuando hablo, no. Del PSOE. Pero no tengo ninguna sigla en concreto, diciendo mis principios y mis ideas. Que sí, que sí. Entonces, lo que vas a pensar es un derecho libre. Y luego, lo que yo planteo es... yo hace poco leí un documento del Partido Popular donde hablaba de estas movilizaciones, de las mareas, de lo de Burgos, de lo de tal, de lo de cual, y me sonaba lo mismo. Lo mismo. Que una gran confluencia rojo-comunista para despojar a la derecha. Sí, todo. Y éramos sencillamente un grupo de gente que dijimos, basta la partitocracia. Y nos manifestamos porque cada uno se indigna por lo que le da la gana. Ese es el problema. Entonces, hacer análisis tan simplistas, desde mi punto de vista, con mucho respeto, y como dice el compañero Paco, allí cerca del 50% de la población ha votado otra opción, que es su derecho a poder optar. Y es tan pueblo como los demás. Por eso, lo de que votan cada 3 años, donde el pueblo se expresa, pueblo es todo el mundo. Sí. O sea, no podemos decir nada de eso. Pero entonces, cuidado. Yo quiero que sigan votando. A mí la violencia me da mucho asco. Si hubiese una posible intervención americana o de marcianos, me daría igual de asco. Pero yo creo que la libertad debe contar por encima de todo. Si a veces los argumentos que dan los que gobiernan me parecen todos iguales. Lo que decía la delegada del gobierno o el ministro del Interior con la manifestación de los que íbamos aquí de forma pacífica, que cuando los escucho a decir a ellos lo mismo. Entonces, claro, ese tipo de cosas no me gusta. La diferencia es que aquí hemos ido de forma pacífica y el señor Leopoldo López participó en el secuestro de un ministro y sigue libre en la calle. No, pero, o sea, es un señor que participó. No, está detenido. Le acaban de... Bueno, sí, se entregó en 2002. Se entregó, me refería, participó en 2002. Se entregó en
manifestación. Y siguió libre. Pero que ha seguido libre todos estos años. Entonces, nosotros aquí nos estamos participando, nos estamos organizando la sociedad civil para defender derechos fundamentales, derecho a la sanidad, la educación, la cultura, el trabajo, etcétera. Y allí, sin embargo, bueno, yo no sé si la CIA está, lo que está subvencionando allí son manifestaciones por el derecho a la alimentación, por ejemplo, pero me parecería curioso que mientras el propio gobierno de Estados Unidos está impidiendo que entre alimentación a Cuba, a Venezuela, para que se infle el precio de los alimentos, a la vez esté pagando a los manifestantes que defienden que no, sí haya comida. Sería cuanto menos paradójico. Estaría ¿cómo puede faltar eso de los sueldos? Me suena mucho porque también decían en la época negra de este país que estamos pagados por no sé qué imperialismo. Pero si ya, a mí nunca me ha pagado nada, no tiene ni para tomar café. No es una cuestión del imperialismo ni de una teoría conspiranoica. Es que tú miras dónde está el nicho de crecimiento del Grupo Prisa o del Grupo Santander y te das cuenta de que inmensos beneficios económicos que están teniendo se deben a su incursión en América Latina. Esto no es una teoría de la conspiración. Es que si yo quiero ganar dinero y para ganar dinero tengo que hacer que un gobierno caiga y que llegue otro que satisfaga mejor mis necesidades y mis intereses, pues lo voy a hacer, pero, sobre todo si tengo la connivencia del Estado. Yo anoche hablé con un corresponsal de un diario español que es amigo mío y no es ni un fascista ni de derechas, y no me contó eso, me contó lo que había por todos los lados. Si nadie niega que los alimentos, que Venezuela. Y que había bandas de macarras pegando a la gente. Que Venezuela es una sociedad en conflicto, no cabe la menor duda. Eso nota. El problema es que el conflicto se le llama violento cuando el régimen se defiende y no se le llama violento cuando los manifestantes van armados con todo tipo, incluso con pistolas. Y además, yo dudo que un régimen que importa médicos, importa maestros e importa cultura sea un régimen violento. Es verdad que tiene problemas en este momento de inflación y es verdad que tiene problemas de abastecimiento, pero no es menos cierto que los que dominan esos sectores son los antiguos multimillonarios de Venezuela e incluso sindicatos de obreros ligados al petróleo y ligados a los intereses norteamericanos. A mí me parece muy mal que haya violencia por cualquier sitio, pero también habrá algún día que definir qué es violencia. Bueno, vamos a cerrar con la intervención de Merino este bloque. Vamos a pasar una ráfaga y volvemos enseguida con el siguiente tema. Pero si nadie se van a dar rematones. ¿Cómo se va a negar que haya violencia callejera? Está en Venezuela. ¿Cómo vas a negar que la gente? Volvemos, así segundos, estén dentro. Pero joder, seguimos discutiendo. Es que se ha ido el Esther ahí. Bueno, cuando me digáis. Pero da igual, podríamos hacer. Bueno, ya estamos de nuevo en España, en este caso, para hablar de las movilizaciones que están preparándose para este próximo curso. Y la primera va a ser el 23F, coincidiendo con el aniversario del golpe de Estado en España, porque se quiere equiparar de alguna manera, ¿no?, ese golpe de Estado con un golpe de Estado de los mercados contra la democracia, contra los derechos de todas y de todos. Pagados por Moscú. Pagados por Moscú, en este caso. Alguien tiene que pagar algo, ¿eh? Claro. Si no lo organizan para poder venderlo de esta forma. Pagado por Venezuela. Donde se quiere hacer coincidir a todas las mareas, como el año pasado, ¿no?, en esta manifestación que va a discurrir. Bueno, cuéntanos todo, Irene. Sí, yo leía antes, releía el manifiesto. Yo creo que es una muy buena iniciativa de Marea Ciudadana, igual que el año pasado, pues repetirlo. Parece que este año la reivindicación central es el recorte de los derechos y libertades y denunciar la política represiva del gobierno, que además va increciendo y seguirá yéndolo. Y yo creo que es una movilización central, por lo menos porque nos vuelve a hacer pensar sobre una cosa que ya yo creo que estamos pensando muchos días, que hay que pensar si cabe con más fuerza y tratar de movilizarse, que es precisamente el tema de, primero, los recortes en concreto en derechos básicos, en derechos humanos fundamentales. Hablábamos ahora de la violación de derechos humanos.
Aquí todavía no nos han sacado el ejército a la calle, pero nos están negando el derecho a un trabajo digno, a una vivienda digna, a sanidad, a educación, al ocio, etcétera, 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 ¿no? Estamos viendo cómo mueren personas, cómo se deporta inmigrantes que no tienen papeles, etcétera. Entonces, frente a esa situación, sí tendremos que movernos, ¿no? Y sí tendremos que salir a la calle. Yo insisto mucho en una cosa que otras veces he dicho en esta mesa, y es que no solamente exigir, sino que esta movilización puede ser una forma, pienso yo, de demostrar que estamos en la calle, pero sobre todo que ya no necesitamos pedir solo, que vamos a seguir reclamando nuestros derechos, pero que sobre todo nos los vamos a tomar. Creo que eso es lo más importante. Y luego, evidentemente, la lucha contra la represión, o sea, ante una ley de seguridad ciudadana que es más que ley de seguridad ciudadana, una ley de antiseguridad y una ley mordaza, pues salir a la calle a pelearlo, ¿no? Mira, de entrada, con esa nueva ley, si entra en vigor, en las manifestaciones frente al Congreso de los Diputados, no, cualquier institución, no se va a poder hacer. A mí se me ha ocurrido, bueno, como se van a poder hacer, o van a meter en la cárcel a 100. Sí, sí, no, no, os digo. Con multas de, vamos, que han dicho que las van a rebajar porque serían impagables. De todas formas, yo creo que en eso muy perdidos están si consideran que con esa ley nos van a parar, porque la historia de los pueblos siempre ha demostrado que nos pueden meter la ley que quieran, que nos vamos a inventar las formas para seguir protestando y sobre todo para seguir garantizándonos a nosotros mismos los derechos que nos niegan. Y entonces, de todas maneras, yo tengo una idea para eludir la prohibición de manifestarse frente a las instituciones, que es manifestarse en vez de frente, de espalda. De espalda. De espalda. Pero estoy mirando al Museo del Prado y ya está. Pero bueno, las manifestaciones son el 23 de febrero el 23 y el 22 de marzo, ¿no? Sí, digo, vamos primero con la del 23. O mejor dicho, a yo las voy 12 a hacer, de sol. Sí. Quiero plantearos un tema para debate, que es después del tema de Gamonal, ¿no?, que supuso que tuvieran que dar y Alcázar de San Juan ahora. Alcázar de San Juan, que esto no, que va a ser tan importante como Gamonal, ¿eh? No, pero digo que estos son casos pueblos, son 11.000 firmas que han tenido que dar marcha atrás en el tema de, bueno, eso fue por una sentencia, pero también gracias a la presión de los ciudadanos en el tema de la privatización de 6 hospitales. ¿Pensáis que la gente va a recuperar el ánimo que parecía que había un cierto decaimiento de la asistencia? Porque si es que no nos hacen caso nunca, ¿no? Pero ahora parece que la gente está tomando conciencia de cuando la gente sale a la calle, las cosas se mueven, ¿no? Hombre, la lucha sigue siendo, y yo creo que durante mucho tiempo, las cosas no van rápidas, van lentas, va a ser todavía una cuestión de minorías, pero las minorías son muy importantes. Es decir, yo creo que las batallas que se han ganado han sido porque ha habido unas minorías que han salido, igual que las madres de la Plaza de Mayo consiguieron en Argentina luego todo lo que consiguieron. Es decir, aquí, y aquí la víctima del franquismo que se manifiesta todos los jueves en la Puerta del Sol, y son 50 y han conseguido lo de la querella argentina. Es decir, aquí lo primero es, hay unas minorías, partiendo del 15M y partiendo de otros sitios, que han ido consiguiendo, y las mareas, que han ido consiguiendo que el gobierno, que el Estado retroceda. Eso es muy importante. ¿Cuándo se van a incorporar las mayorías? ¿Cuándo las mayorías efectivamente? Pues esto es como los partidos de fútbol. Es decir, aquí la gente se apunta al caballo ganador. Es decir, entendamos siempre que las personas tienen mucho miedo a ir a manifestarse, tienen mucho emprendimiento. A mí cuando me dicen, es que solo han salido 15.000 a la calle, digo, bueno, es una burrada. Porque la gente, para salir a la calle, para tener que dejar su casa, para ir a la manifestación, tiene que hacer un esfuerzo enorme. Entonces, yo creo que todo eso va a ir poco a poco. Está calando, efectivamente, en pequeños pueblos, porque, digamos, la facilidad que hay en Gamonal o en Alcázar de San Juan a salir a reivindicar una cosa que les está afectando muy directamente, como es el agua en Alcázar de San Juan o los aparcamientos en Gamonal, es más fácil. Es decir, es más difícil entender que hay un sistema político que no te deja que te deja votar, pero que luego no se nos sirve para nada, etcétera. Eso es una discusión mucho más lenta y mucho más difícil. Yo creo que sí, es decir, que va calando entre la población. Lo que pasa es que yo echo de menos cosas más humanas, es decir, más directas con la población. Yo creo que aquí en Madrid la gente se movilizaría mucho mejor, y se movilizó, con un referéndum por el agua. Por ejemplo, fue un referéndum importantísimo organizado con 4 medios, o por la sanidad, efectivamente,
que efectivamente por los grandes temas políticos, que todavía los entienden poco. Yo recuerdo que en la época del franquismo pasaba igual. Es decir, era más fácil ir a una manifestación o ir a una huelga para pedir un aumento de 5.000 pesetas en un sector como el metal o tal cual, porque los obreros... La huelga del pan, acuérdate. Que para eliminar el franquismo. Es decir, la gente eso de eliminar el franquismo le sonaba muy, muy por arriba. Entonces, yo creo que aquí hay... Todavía estamos en esa balanza. Es decir, hay unas minorías que entienden perfectamente eso, pero que les molesta un poco o no saben todavía bajar a la realidad del día a día. Y hay una mayoría que todavía está muy lejos de comprender que se puede movilizar por cosas mucho más. Yo no seré el que se oponga a ningún tipo de movilización. Estaría en contra de mi propia historia y de mi propia personalidad. Yo recuerdo la que acabas de decir, Paco, la huelga del pan, de que era en contra de que el kilo tenga 800 gramos. Claro. Llenamos la calle Preciados. En el mejor de los casos podía haber 30.000 personas, lo cual significaba que 2.780.000 no habían ido y les afectaba también en lo del pan. Yo me preocupa mucho la situación y la falta de cohesión y el excesivo protagonista de una serie de personas que no le entiendo cuál es su misión. A mí, como bien sabéis, a pasear de mi edad voy a casi todas las que puedo, algún día hay tantas que no puedo, pero voy muchas, voy prácticamente a todas. Y me llamó mucho la atención que con una lluvia torrencial estuviéramos 7.000 o 8.000 personas con los trabajadores de Coca-Cola, claro, es que y mucha es... gente que veo en por cierto, otro... que están dando marcha atrás también, ha tenido que venir la Coca-Cola a poner un poco de orden. Se ha hundido la venta. Por eso lo fácil, y mucha gente que habla de mucha democracia, de muchas cosas, en esas manifestaciones donde la clase obrera organizada está, no están. Por lo tanto... Porque le parece pequeño. Porque les parece pequeño y porque es una cosa de los sindicatos, claro. Es una cosa de los trabajadores, no va contra el sistema, utilizan el sistema, utilizan... Pero lo cierto y verdad que el mundo del trabajo, el mundo organizado del trabajo, se estuvo mojando el otro día con una lluvia torrencial, casi 10.000 personas, y faltaban muchos que luego dicen que están porque esto es democracia y no... Esto se le llaman democracia y no lo es. Yo creo que si no hay cohesión entre todos, si no hay una dirección política de la lucha acabará absorbida por su seguridad. Lo que decía Rafa es verdad, pero es que hay más pueblos. Antes también triunfaron los del pueblo de Tembleque, el alcalde de Tembleque también consiguió. Sanidad, es decir, hay pequeñas luchas, pero si esas pequeñas luchas no coinciden en una situación determinada, y vamos viendo, porque hablamos de, he hablado de esto, pero también podía hablar de otros trabajadores de la limpieza, el Móstoles. Es decir, hay un montón de luchas del movimiento obrero organizado que en determinados momentos desprecian y son las que están saliendo adelante, que también han salido en Alcorcón. Por lo tanto, en Alcorcón hubo una manifestación por la sanidad pública, cojonante, sí, por el público. Yo no comparto un tema importante, vamos a ver. Yo creo que no es una cosa de minorías, yo creo que es una cosa de mayorías protagonistas. En Gamonal salieron todos los que estaban afectados por el esparramo que quería hacer en el parque. Hay muchísimas miles de personas que se mueven con el tema de la hipoteca porque les echan de casa. Claro. Entonces yo creo que no podemos tener un termómetro para medir. A partir de 6.000, bueno, no. Cuando la gente sale a la calle es porque tiene un problema. Entonces yo defiendo manifestarse siempre. Para mí eso es la libertad. Yo lo he dicho. Para mí eso es la libertad. Si no, pues nos volveríamos locos. Si para cualquier manifestación en la Comunidad de Madrid saliésemos 7 millones de personas, yo no había nada más que hablar. Está el tema clarísimo. Esto nos gusta, queremos cambiarlo. Con lo cual, pues a mí me parece muy bien, pues está afectando mucho la sanidad. Pues ¿quiénes han venido? Pues no solamente los pacientes y los médicos, sino los impacientes ciudadanos. Porque de ahí vamos a tener que pasar todos por los hospitales. O sea, que yo creo que lo que hay que hacer es potenciar, no desanimar. Es que no hace falta que seamos 100.000. Porque luego en las manifestaciones siempre nos pasa lo mismo. O sea, si nos ponen de contadores de manifestaciones, siempre contamos igual. Las nuestras ponemos 2 ceros, las del enemigo quitamos 2 ceros. Con lo cual, es un poco absurdo. Yo creo que la calle está en movimiento, estamos indignados.
unos por cómo funcionan los partidos de izquierda, otros por cómo funcionan los partidos de derechas, otros que le están quitando las ayudas a las muletas, otros que tienen problemas sanitarios, y eso es la dignidad. Por eso nos indignamos. Entonces no queremos, por lo menos en mi opinión de vista, no quiero que nadie me organice en torno a unas siglas, que a mí las siglas que me gustan son las de los donos. Bueno, hoy hay otra movilización importantísima, que es el día 22 de marzo, que es las Marchas de la Dignidad, son columnas que vienen de diferentes puntos de España, van a coincidir aquí en Madrid, hay una serie de puntos, entre ellos la instauración de una renta básica para todos los ciudadanos, también el no pago de la deuda, etcétera, etcétera. La vivienda, el tema del Trabajo. Y el trabajo. La no precariedad. Y la no precariedad. Bueno, que Irene, los, los campamentos que se han hecho en Mérida, en Andalucía, en muchos sitios, etcétera, que son gente ya muy organizada. Bueno, Irene, tú estás ahí muy, muy metida en la organización, bueno, de esto, ¿no? Lo que se puede, en todo lo que se puede. En la línea un poco de lo que estaba planteando Rafa, yo estoy muy de acuerdo con lo que él decía, ¿no? Que los grandes temas políticos, que al final, en verdad, son lo que lo engloban todo, si solamente nos quedamos con ese caparazón o con ese gran paraguas, pero no concretamos los derechos y las necesidades materiales concretas que se están viendo vulneradas o no satisfechas, entonces no hay tutía, ¿no? En este sentido, yo creo que va las marchas del 22, que están siendo capaces de aglutinar en su desarrollo y organización a un montón de colectivos, personas, organizaciones políticas, sindicales, de todo tipo, a lo largo y ancho de todo el Estado, con reivindicaciones muy concretas, muy apegadas a esa realidad que decíamos, sí, ¿no? El derecho a un trabajo digno, el derecho a una vida sin precariedad, que además una precariedad no entendida solo como la precariedad laboral, sino como una precariedad vital, el no pago de la deuda, que quizás estaría un poco más en un plano de los que la renta básica. La renta básica, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que, y el derecho, por supuesto, a la vivienda digna, que es otro de los grandes ejes. Entonces, pues en ello estamos, ya queda muy poquito para el 22, además a partir de ya en el principios de marzo empiezan las columnas a salir. Y ¿qué previsiones hay? Esto parece que va a ser multitudinario, ¿no? Que parece cada vez más, que cada vez más va siendo más multitudinario. Pondrán policía en las carreteras para que no pasen los autobuses, pondrán todo eso. Sufriremos las represiones, eso ya lo sabemos, supuesto, lo que vamos a los autobuses, los caminantes, claro, y todo el que yo venga. Yo creo que las marchas van a ser un éxito. Y creo que van a ser un éxito en la medida, y lo decías tú, Irene, en la que se van sumando más gente. Por temas concretos, además. Porque y, más por temas, y porque sí, se van concretando temas. Y se van a unir muchas cosas. Hay una cosa que tengo clara. Siempre que hay crisis en los países en determinadas situaciones de conflictividad, el país real no coincide con el país oficial. Uno de los grandes problemas que hay ahora en España es que la España oficial no concuerda en su nivel de vida ni en sus proyectos sociales y proyectos con la España real. Lo que yo creo que va a venir el día 22 es la España real. La España real que se mueve, porque luego hay otra España real que no se atreve a salir a la calle, porque no ve, por miedo, por muchas razones, porque en situaciones de desempleo y con 6 millones de parados se produce un efecto de miedo, que hay mucha gente que no puede, aunque quisiera, salir a la calle. Ahora, siendo partidario de todo tipo de movilizaciones, siendo partidario de que lo concreto hace muchas veces que lo general avance, siendo partidario de las movilizaciones como están ocurriendo en muchos sectores, precisamente no han sido los más avanzados de la clase obrera los que han avanzado más, es decir, los trabajadores de la Coca-Cola no eran la vanguardia hace 20 años, era el metal. Las circunstancias de una nueva situación geoindustrial hacen que sean estos sectores como los de la limpieza y tal. Diciendo todo esto, no basta con ganar la calle para hacer cambiar la sociedad. Tendremos que abrir reflexiones más amplias que lo que sea la movilización. Hay que darle un contenido político a la movilización. Yo, como bien sabéis, creo que el contenido político lo tienen que dar los partidos de izquierdas, pero también digo lo mismo que digo, que lo tienen que dar los partidos de izquierdas. Los partidos de izquierdas tienen que reflexionar cuál es su relación
entre lo que puedan ser las instituciones y lo que puedan ser los movimientos, y eso hay que resolverlo. Bueno, sí, lo que tú dices es convertir la indignación ciudadana en alternativa política. Naturalmente. Bueno, en alternativa política y en un cambio en el PSOE. No, yo quería decir dos cosas. Son 30 segundos. Nos queda un tema. 30 segundos, es decir, mira, yo creo que, hablando de cosas concretas, ha habido un tema que no hemos citado aquí, pero yo creo que es muy importante, que une, digamos, esa España irreal que estaba ocurriendo, por ejemplo, en el tema sindical, estos sindicatos muy por encima de la situación. ¿Que se han ido a la realidad otra vez? Sí, pero obligados, como en el caso que voy a contar. En la huelga general los trabajadores de casa, de Airbus, en Getafe, salieron a la calle a manifestarse, y por orden de los sindicatos, es decir, porque es una empresa controlada absolutamente por Comisiones Obreras sobre todo y por UGT. Y bueno, pues fue uno de los sitios donde tuvo más éxito la huelga. Llegó la policía y empezó a hostias con ellos directamente, y entonces estos, como son trabajadores y tienen todavía un poquito más de dignidad cuando les sacuden, pues intentaron no dar, pero sí por lo menos no recibir tanto. Bueno, les piden 64 años de cárcel. Eso coloca enseguida a estos sindicalistas, que eran unos burgueses ya, o sea, hablando claro, es decir, eran unos sindicalistas que ya estaban colocados, digamos, en esos niveles en que ya no querían saber nada de lo que les pasaba a los parados y a toda esa gente y tal. Estoy exagerando, es decir, no estoy diciendo que fueran ellos en concreto, pero sí este tipo de sindicalismo de gran empresa que estaban liberados, etcétera, etcétera, etcétera. Inmediatamente el Estado les ha colocado en su sitio. Y es decir, ahora mismo están reclamando ellos la solidaridad para no ir a la cárcel. Y eso es muy importante. Es decir, eso es lo que está haciendo. Y yo ya hago un llamamiento de que efectivamente hay que hacer una solidaridad con ellos. Y yo les pediría a los trabajadores de casa que fueran a esas marchas, efectivamente se unieran a esa marcha a contar su problema. Es decir, en ese sentido. Es decir, yo creo que estas cosas son las que van uniendo, digamos, a esa gente y va colocando a la gente en su sitio. Y hace que los sindicatos tengan que cambiar por dentro. Y hacia los partidos también espero que empiecen a cambiar por dentro. Es decir, es difícil, pero no es imposible. Es decir, también hay otro detalle. Yo he visto ahora cómo la Izquierda Unida se ha lanzado a pedir que procesen a todos los banqueros que se han llevado el tema de la pasta, que como hemos contado aquí, gran parte de la deuda que debemos es porque se la han llevado a todos a Suiza o a su casa, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso no se había pedido hasta ahora. Izquierda Unida ahora está reclamando que haya un proceso de todos los banqueros que se han llevado dinero a su casa y que lo devuelvan, y que lo devuelvan, sobre todo. Ha dicho, me parece que Ayola ha dicho, bueno, y recuperemos lo que podamos. Es decir, lo que quede. Exacto. Es decir, todas esas cosas, se nota que el país efectivamente va a... Bueno, vamos a una nueva ráfaga y volvemos con el siguiente tema. Uy, esto está ahí. Ayer ganó el Atlético de Madrid 1-0 en Milán. Estamos camino de ser campeones de Europa, ya lo somos. Eso sería otro cambio en el país. No, somos el equipo más corrupto de Europa. Hay que tener en cuenta que el Atlético de Madrid... ¿Es de la familia Gil? No, ahí fueron condenados por apropiación indebida del club. Lo que pasa es que luego se buscaron a uno, al abogado de prisa, el señor Oliva, y... Horacio Oliva, sí. Había prescrito el delito y por eso siguen ahí. Pero el tema está probado que se hicieron con el club, pusieron un dinero, vamos, que lo sacaron al día siguiente, o sea que... Bueno... Pero me sigue gustando el Atlético. Bueno, al Real Madrid... Queríamos hablar de la... Al Real Madrid le regalaron... Brevemente de la corrupción. Millones. Vamos a hablar de la corrupción en el fútbol. Hoy, por ejemplo, se hacía público que el juez Ruz actúa contra el Barcelona por... un delito fiscal, Neymar, por la adquisición de Neymar, donde al parecer 9 millones y pico se ha defraudado al fisco. También se va a procesar o se va a imputar al presidente del Zaragoza. Del Nido también va a la cárcel. Sí, del Nido por de Sevilla. No está relacionado con el fútbol. Pero presidente un equipo de fútbol, pero los tres equipos más importantes del país valenciano están implicados en el caso Gürtel. El Real Madrid. ¿Qué te vamos a decir a ti del Real Madrid? No, lo sé todo, porque era concejal y voté en contra. Y todo lo que hubo entonces fue corrupción pura, porque el Real Madrid... Rafael Merino se está refiriendo, es que parece que hablamos aquí, que verdad, la gente no sí, se entiende. Sí. A la recalificación de la ciudad deportiva del Real Madrid para edificar tres torres. 100.000 millones que luego lo emplearon
con otra corrupción que la Caixa de Madrid y la Caixa de Barcelona y la Caja de Madrid, cuando ya no había créditos para las pequeñas empresas, le dieron 100 millones de euros para que compraran a Ronald, a Bale ahora, a Cristiano Ronaldo este, que iba a ganar 10 millones para contar. Pero es que tienes todo el proceso de Messi. ¿Esto quiere decir que todo el mundo que está en el fútbol es corrupto? No, hay gente, yo conozco gente muy honrada, por ejemplo, un capitán del Rayo, Cota, que no, y el masajista también. Que no, no, pero quiero decir... Mirino, ¿te acuerdas de aquella época que yo también me acuerdo que serías de los pocos, y si es verdad que tú votaste en contra, el palco del Madrid, con el presidente del Real Madrid, es donde se sentaban sindicalistas, vamos a partidos de izquierdas, empresarios, hacer negocios. Cándido Méndez, me acuerdo claro, tanto que uno de los trofeos de Madrid, que se jugaba una vez en el Metropolitano y otras veces en el Chamartín, como era yo entonces el concejal de portavoz de cultura, tuve que ir. Mi gran sorpresa es que en el palco te daban una merienda de órdago. Yo no he comido nunca tantas cosas tan buenas como aquel día porque me gustaba. No recuerdas más oposiciones. No, es más grave. Lo que no recuerdo es que hablara a nadie de fútbol. O sea, allí estaba todo el mundo. No, pero te digo, el apoyo a esa operación. ¿La votó alguien contra? ¡No! Sí. ¡Todo el mundo! El Partido Socialista votamos en contra todos. Y es más, te puedo decir que después ganó el Madrid la Liga y tal, y fueron allí los jugadores y algunos concejales. El señor jefe del Real Madrid se permitió el lujo de llamar la atención y le tuvimos que decir que se fuera a cierto sitio. O sea que el tema de qué pasa en el fútbol. Y la acaban de dejar al Real Madrid, claro, y Madrid la Castellana ahora. Yo creo que el tema de la corrupción es que el fútbol es porque en los últimos 30 años la corrupción era algo normal. No, era algo normal colocar la empresa en tu hermano, colocar a tu cuñado, llevarte el 10%. El problema importante de la corrupción en el fútbol es en que, el país en general, en la monarquía, que, en la iglesia. Espera, es que refleja que de todo un ambiente corrupto que hay en el país, solamente nos dedicamos a una parcela, pero que una parcela muy importante, que es la del fútbol, que no es solamente de los presidentes, porque también es corrupción. También es corrupción en el fútbol, que el otro día un señor tirara una bengala en el estadio del Villarreal y los aficionados no lo cogían ahí mismo y lo entregaron a la policía. Esos también son corruptos, como son corruptos los que se manifestaron a favor de Messi porque era el ídolo del Barcelona, sabiendo que había defraudado Hacienda. Pero es que hay una cosa histórica en el fútbol: al acabar la guerra, todos los presidentes de fútbol eran de la industria textil, porque era la que entonces dominaba. Después fueron de la metalúrgica y ahora todos son ligados a la construcción. Es decir, y a la política. Es decir, que el problema del fútbol en España, desde que acaba la guerra, es ligarlo a todo lo que es la corrupción económica y determinados políticos. No de todos, porque sería... Pero ese es el problema. Si fuese de todos, sería un escándalo. No, casi 200. Pero ese es el problema de fondo. Entonces no habría problema. Pero en esa corrupción hay que meter también a los aficionados, ¿eh? De esta manera, yo creo que este país está a punto de perecer sepultado por la mierda. Sí. Porque podríamos decir, coño, el fútbol como síntoma, o la corrupción en el fútbol como síntoma. Pero es que como síntoma, claro, la monarquía como síntoma. La iglesia como síntoma. La política como síntoma. Los seres en Andalucía como síntoma. Los sindicatos como síntoma. Es una enfermedad grave. El país está enfermo. Por eso he dicho, lo llevo diciendo mucho tiempo, que es el problema. Por eso necesitamos sanidad pública, porque está el país enfermo. El problema que tienes tú siempre en cualquier país en la época de crisis es la no coincidencia del país real con el país oficial, y que esto se manifiesta en el fútbol, en unos medios, porque está influyendo en los medios de comunicación. Gran parte del problema del monopolio de los medios de comunicación es que, como se han repartido el fútbol entre un monopolio o un oligopolio, los pequeños periódicos no pueden subsistir, las pequeñas, porque nosotros subsistimos porque subsistimos, pero hay 10 o 12 cadenas de televisión pequeñas que han cerrado. Es decir, estamos en un ambiente en el que está dominado por una serie de circunstancias ajenas al modelo productivo. Pero si hubiese una campaña dura y una conciencia y un rechazo social de la corrupción,
Dar igual que fuese en el fútbol, en el balonmano, en la política, en los sindicatos. O sea, ponemos adjetivos para derivar. La corrupción ha sido algo normal en este país en los últimos 25 o 30 años. Pero yo recuerdo una discusión. Colocábamos en la caja de ahorro a la derecha, a la izquierda, al centro, al medio periodista. Pero no, pero a todos. La, y todos. No, si yo estoy de acuerdo. Mira, yo me acuerdo que. Tú que estás ahí en la Asamblea de. Tú que estás en la Asamblea de Madrid de periodista. De corresponsal. ¿Has visto ¿Tú sabes si, corrupto? Si Francisco Granado tenía algún tipo de relación con el Valdemoro Club de Fútbol? Pues yo creo que no, colega. Pero es alucinante, colega. Hoy me he reído mucho en las ruedas de prensa que ha habido, porque ponen como un valor, pues el que... El dimitir. Que se ha dimitido. Yo le he preguntado, vamos a ver, he preguntado en la rueda de prensa del PP, y yo, vamos a ver, ¿pero a usted lo que ha hecho él le parece bien o mal? Si le parece bien, tiene que impedir que dimita. Y si le parece mal, tienen que ser del PP. Porque sigue siendo presidente del PP de Valdemoro y sigue siendo miembro de la dirección. Pero como aquí no pasaba nada, cometías un esparramo en tu partido o en tu sindicato y te cambiaban de federación. Hasta que se dieron cuenta que eras un sinvergüenza, tenían que pasar 17 federaciones. Por primera vez estoy de acuerdo con Espeza Aguirre, que ha dicho que, hombre, que tener 21 millones en Suiza pues está bien o mal, pero que un político es un delito. Eso es. Claro. No, pero está muy claro. Como es enemigo de ella, lo ha dicho. No es delito tener dinero. Siempre que te gusta. El problema del ciudadano este. Es que cuando ha ido a las tertulias, bueno, ha sido el colmo. Todos han el látigo. Pero además, eso. Todo, de la corrupción. Eso es sospechoso. ¿Eh? Alguien dijo, cuando el tema de Bárcenas, que Bárcenas no estaba solo en Suiza. O sea, el problema es que ahora sale esto. Yo últimamente. ¿Cómo se puede no, hacer? No. Mira, ¿cómo se puede hacer millón y medio? Que yo no digo. Vamos a ver. Una muestra de la clase de delincuentes que son estos. Ayer, en cuanto se supo la noticia, se llamó a Granados. Claro. Y lo primero que dijo, que está grabado, Suiza. Yo no. ¿Es una marca de chocolates? Yo dinero en Suiza en mi vida. ¿Conoces a alguien que la hayan pillado con la marca? Un reloj, me la digo por mi mujer. Joder, de oro, qué buena es. Aquí en esto hay dos problemas. Uno, que dice que él tenía una cuenta de 300.000. Pero eso ya la sexta llamada. Espera un momento. Mientras que en Suiza dicen que era millón y medio. Lo cual significa que no es que tenía una, es que tenía dos y él habla de la otra. Está hablando el problema de otra. No es ese. Yo no digo que este tenga que ver con el caso Bárcenas. Lo que sí se empezó a decir, que cuando aparece Bárcenas con el dinero en Suiza, que algún día se publicará la lista completa. Y yo, si fuera algo del Poder Judicial, lo que haría es pedir una comisión rogatoria al gobierno suizo para que diera la lista, dándole la lista de todos los políticos españoles, y que lo miren y que digan, este sí, este no, este no, porque esto al ritmo que va, aparte que se le va a hacer pagar a todo el mundo cuando no son todo el mundo, pero sí hay más de eso. Oye, ¿quién va a ganar la liga de la corrupción española, la Comunidad de Valencia o la Comunidad de Madrid? Pues no sé qué es que te diga, ¿eh? Andan ahí. O la de Aragón, Andalucía. Andalucía, tronco. Andan compitiendo. Andalucía también va a un tercer lugar digno, ¿eh? Loco, porque no sé quién la ganará. Yo no sé quién la ganará, pero aquí no hemos hablado de un caso que ha ocurrido en mi tierra, que se han muerto dos ciudadanos en un pasillo por falta de asistencia. Lo de Castilla-La Mancha, desempata Castilla-La Mancha. Bueno, con este desempate nos tenemos que ir. Pero simplemente para decir, al margen de que sea Suiza o no sea Suiza, yo siempre creo a los maestros. Y Mario Conde un día, hablando de Bárcenas, pero se puede referir también a Granados, dijo, no se puede ganar 1,5 millones de euros de manera limpia. Claro. y si eso lo dice Mario Conde, tú supones todo lo demás. Un hombre sin duda con experiencia. Nosotros ya nos tenemos que ir hasta la semana que viene. Mi padre decía que no te podías hacer.